Con Miriam Herrera, que ella es la presidenta de una asociación que se creó ya hace unos años y además muy exitosa. Por eso hoy nos encontramos aquí en el Palacio de Congreso de Estepona para ampliar esta asociación y darle protagonismo a más mujeres empresarias y emprendedoras. Ren, aquí en Estepona, y vamos a conocer un poquito más de esta asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, pues, pues da un poquito como nace, que las personas aún todavía no haya escuchado hablar de vosotros, que sí. es difícil porque. Hace ya muchos años. ¿Cómo empieza? Esta pues mira, Rem nace en el año 2009 como cuando un grupo de mujeres empresarias eh, se unen en Marbella para fomentar sinergia, o sea, para crear sinergias y fomentar el marketing relacional eh, y nos hemos extendido. La verdad es que hemos crecido mucho en los últimos años. Eh, hace cuatro años inauguramos nuestra sede en el Campo de Gibraltar y ya tenemos 20 socias que son de aquella zona. Eh, nos hemos dado cuenta que, que bueno, que en Marbella tenemos un núcleo fuerte de 80 socias y que, y que se nos quedaba Estepona muy cerca, que está creciendo mucho y que también creemos que podemos sacar mucho talento de aquí. ¿Para qué ha sido creada esta asociación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es el de darle visibilidad a, a las empresas lideradas por mujeres. Y, y se ha creado en Estepona, pues un poco con el mismo objeto que, que la tenemos en el resto de, de las ciudades. Porque yo creo que estamos muy cerca y es muy fácil eh, que hagamos negocios con una persona que está en Marbella, que está a 20 minutos, o que está en Manilva o en Sotogrande. Y, y bueno, ¿qué hacemos nosotras? Nosotras. Nosotras hacemos un evento de networking al mes en Marbella y un, un evento de networking en Campo de Gibraltar. Y ahora lo vamos a intercalar también con los eventos que vamos a hacer en Estepona. Además, también hacemos un taller que lo imparten nuestras propias socias. El objetivo es que eh, puedan vender mejor sus productos o lo que hacen impartiendo estos talleres. Y también nosotras las, pues, las podemos recomendar mejor si sabemos lo que hacen. Bueno, también me comentaba la presidenta que ellos también son una asociación internacional, o sea, con lo eso abre muchas puertas, ¿no? Pues sí, sí que es verdad. Eh, pertenecemos a la Business Professional Women, que fue la primera asociación de mujeres que se creó en el mundo. Concretamente yo soy miembro de la Junta Directiva Nacional y ahora, en estos momentos integramos la federación 16 asociaciones de toda España. Tengo que decir que la asociación de esta zona a costa del... El Campo de Gibraltar es la segunda más numerosa y además es la que mejor hace networking a nivel nacional. Por eso es nuestro principal cometido dentro de esta asociación internacional. ¿Voy a definir una de las empresas que están asociadas también a REN? Sí, bueno, la verdad es que abarcamos hasta 24 sectores dentro de, de lo que es la asociación. Hay mujeres, pues tenemos abogadas, persona, personas que se dedican a todos los temas de salud, salud geoambiental, arquitectas, eh, inmobiliarias, decoración. Bueno, es muy amplio el abanico porque es difícil definir todos y cada uno, pero ya te digo que, que tenemos muchos sectores y creo que podemos seguir ampliando. ¿Qué requisitos hace falta para pertenecer a esta asociación? Empresario. Bueno, principalmente ser una mujer proactiva con muchas ganas de trabajar, eh, ganas de relacionarte y de dar, porque eh, todo el que da luego recibe y también eh, hay que tener un perfil generoso eh, porque nuestros ne negocios también crecen cuando nosotros damos. Entonces yo siempre digo que la unión hace la fuerza y que las mujeres tenemos que unirnos. Bueno, estamos hablando siempre eh, femenino, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la parte masculina aquí? Bueno, bueno, nosotros no somos excluyentes. Es verdad que nos unimos las mujeres porque necesitábamos apoyo y, y muchas mujeres se sintieron eh, en esa necesidad cuando veían que otras muchas empresas lideradas por hombres no las contrataban precisamente por ser mujeres. Pero no es nuestro caso y nosotros queremos trabajar para los hombres y para las mujeres y de hecho hemos incorporado eh, la figura del socio colaborador dentro de la asociación. Así que los, los empresarios también son bienvenidos aquí. Bueno, eh, dentro de unos momentos eh, va a tener eh, la lugar la presentación. Me gustaría pues, que me contara un poquito esta presentación y este nombramiento, ¿no? ¿A quién me ha definido y por qué? Bueno, eh, lo que queremos es... Eh... A dar a conocer cuál es nuestro proyecto y tengo que decir que el ayuntamiento ha colaborado con nosotros les ha parecido muy interesante y, y queremos que la, la mujer de estepona nos conozca la mujer empresaria de estepona sepa lo que hacemos entonces esta es la idea de presentar aquí eh, hoy la asociación bueno, pues vamos a conocer ella mismo también ¿no? a, a la representante, diríamos, entonces, ¿no? ¿Cuál sería el nombramiento exacto? Ah, bueno, eh, te, tenemos que decir que dentro de Junta Directiva te, eh, somos nueve personas y aquí en, en, en lo que es Estepona eh, tenemos a Sadia Alessandra Alicintuña, que va a ser la responsable de la asociación. Y bueno, la vas a conocer muy pronto. La, deseado deseando también entrevistarla, que nos cuente de su experiencia dentro de la asociación. Muchas gracias, enhorabuena por vuestro trabajo, vuestra labor y que siga creciendo. Muchas gracias, gracias a vosotros también. Hablamos con doña Sadia Alessandra, ella es eh, mujer empresaria, emprendedora, montó su empresa, el Centro Médico Hiperbárico en Estepona y como toda, con mucha lucha, pero haciendo cosas muy bonitas, haciéndolo bien, dándolo todo de ella en todas las ocasiones y le damos la enhorabuena buena porque ella ya pertenecía a la junta directiva además de, de R y ahora como delegada así que felicidades sí, hola buenas tardes gracias sí soy la delegada de Rema aquí en Estepona y la verdad que muy contenta con proyectos muy bonitos para Estepona para poder reunir a todas las empresarias emprendedoras de esta zona de Estepona que bueno estábamos un poquito Apartados de Marbella y de Campo de Gibraltar. Así es que muy contenta. ¿no? Y aquí hay muchísima mujer sí. empresaria y emprendedora, porque hasta ahora todo, casi todo ¿no? se hacía en Marbella. ¿no? Sí, bueno, los networking, yo normalmente a Red me he estado yendo tanto a Campo de Gibraltar como a, a, a Marbella, que son los dos sitios que hacemos. Y ahora lo que queremos hacer también es en Estepona, ¿no? porque los empresa, las empresarias y los empresarios, porque también los empresarios pueden ser socios eh, corporativos. Sabes, entonces también tienen cabida los los empresarios y las bueno, empresas En este año que vas a hacer a la delegada, ¿cuáles serían tus propuestas, objetivos o tus metas? Incluso? Bueno, los objetivos realmente lo lo hacemos toda la junta directiva, ¿no? Estamos bueno hay la presidenta, dos vicepresidentas y vocal. En principio vamos a hacer dos talleres y, y dos networking en el mes pero se van a distribuir tanto en Marbella, Estepona y Campo de Gibraltar. Entonces, eh, cuando le toque a Estepona pues no me tocará un poco preparar invitar a los empresarios a las empresarias y cuando toque a marbella también la idea es de que las empresarias de aquí vayan a marbella para que la gente conozca igual que mi empresa no es la visibilidad que tenemos que dar a las mujeres empresarias y emprendedoras Esa es, ese es el objetivo qué ventaja supone pertenecer a esta asociación bueno mira aparte de que de tener talleres networking y que son totalmente gratuitos que ya están incluidos en la en la en, en la cuota ¿no? anual que tenemos también pertenecemos a la bpv que es la business world business world world profesional son la, las las mm, eh, empresarias que están en una red a nivel mundial y tienen voto en la onu entonces siempre están apoyando a las mujeres y tenemos voz y voto en la onu así que esa es otra de las ventajas muy importantes ¿no? que es una una asociación a nivel mundial también está en el una vez que estás socia también perteneces a BPU. También la oportunidad, me imagino, de conocer a una otra porque ahí soy Por mucha ya, ¿no? Y vais avanzando y voy conociendo. La visibilidad es muy importante, muy importante porque tú lo que necesitas es que te conozcan. Para que te conozcan tienes que estar visible en muchos sitios, que es lo que he hecho yo, ¿no? Estar en muchas asociaciones, ir a muchos networking. Luego viene la credibilidad. Porque dependiendo del trabajo que tú des, del servicio que tú ofrezcas, ya la gente empieza a creer en ti. Y luego ya vendrá la rentabilidad, que la rentabilidad ya es después de un tiempo. Es que esto no es que me conocen mañana y mañana ya contratan mis servicios. Yo primero tengo que ofrecer mi credibilidad, ¿no? de que la gente crea en mi producto y que lo que le ofrezco funcione. Entonces REN funciona realmente por esa razón. Enhorabuena una vez más y espero bueno, pues que eh, nosotras las mujeres que hemos sacado muchas empresas adelante, la familia sobre todo, sí. pues porque no somos capaces, claro, vamos a ser muy capaces de desarrollarnos en cualquier aspecto. Enhorabuena. Muchas gracias. Aquí te esperamos a ti, ¿eh? claro. Para que seas socia. <laughs> muchas gracias. gracias. gracias.